Muy buenas noches. Seguimos, como lo hemos ido anunciando semana tras semana, en este ciclo de identidad, nuevamente en Buenos Aires. Hoy en este hermoso barrio de Belgrano, en este café, aquí en calle Cabildo y Olleros, en la dirección. Para conversar con alguien, yo se lo decía, ¿no? Y le explicaba un poco cuál es el sentido de nuestro programa, que por eso justamente se llama Identidad, ¿no? Ustedes cuando la vean, la van a recordar posiblemente, porque estuvo en el Bailando, formando pareja con Aníbal Pachano, y también por otras cosas de su vida privada que trascendieron en lo mediático, en los programas de Chimento y demás. Y como yo le decía a Laura Fernández, yo quiero mostrar el ser humano que hay dentro de esa persona que físicamente se veía por televisión. Para conocerla un poquito, qué está haciendo ahora, cuáles son sus proyectos. Con 24 años tiene todas, obviamente, las condiciones dadas para dentro de un X tiempo, como decimos los uruguayos, a veces explotar y que no sea solamente la chica que bailó con Aníbal o que protagonizó determinado hecho en su entorno o en su vida, sino que por otras cosas realmente va a poder trascender sin lugar a dudas. Y en primer lugar, obviamente, como lo hacemos con todos, Laura, muchas gracias por recibirnos y poder conversar un poquito, ¿no? No, por favor, de verdad, gracias a ustedes por haberse acercado, por haber venido, es un placer conocerlos y charlar un ratito, ¿no? Me parece que, como te decía recién, re interesante el tipo de entrevistas que haces, que van más allá de por ahí lo que estás haciendo en el momento, sino que es más abarcativo y que son entrevistas como atemporales, ¿no? Como que quedan en la historia y tal vez personajes que ya no están, que vos hiciste o cosas así que quedan como perlitas, ¿no? Y que dediquen el tiempo y el espacio, está buenísimo. Si tenemos que hablar de un comienzo, no sé, ponemos entre comillas carrera, otra, o lo que será la futura trayectoria de Laura Fernández, digo, como te dije, o sea, te vimos en el Bailando, digo, pero ¿cómo empieza un poco todo ese movimiento en tu interior que te lleva a ser una loca total? Empieza en realidad siempre, de chiquita me encantó bailar, tomar clase de baile, de teatro, desde los 5 y nunca paré, es como que era un hobby que me encantaba hacer, iba todos los días después del colegio, iba a doble escolaridad y después hasta la noche tomaba clases. Y ahí es que digo, siempre importante fue el apoyo de mi familia, ¿no? Que me llevaba, me traía, me buscaba, todo, y lo pude hacer y estudiar y prepararme gracias a ellos. Nadie en mi familia se dedica al arte, no nada que ver, hacen cosas completamente distintas, pero me gustaba, y a los 16 más o menos empecé a tomar clases de comedia musical con Pepito Cibrián en su escuela, y a los 2 meses más o menos él me ve en un ejercicio que estamos haciendo todos los alumnos, me señala y me ofrece ser, él estaba por estrenar El Fantasma de Canterville, calle Corrientes, en el Lola Membrives, y me ofrece entrar como reemplazo a esta comedia musical y ser parte obviamente de su compañía, y para mí era de verdad, yo no podía creer lo que me estaba pasando. Tenía 16, yo estaba en cuarto año, mis papás me firmaron la autorización obviamente para poder trabajar y demás, y tuve que rendir el secundario libre cuarto y quinto año porque hice la temporada de calle Corrientes y después nos íbamos de gira durante el año, entonces yo a la escuela no podía ir y de verdad les planteé a mis papás, esto es lo que yo quiero hacer, siento que es lo que me gusta, quiero aprender, quiero pasar por esta experiencia, y bueno, me apoyaron con la condición que llegues en diciembre y rindas todas las materias porque, mirá, y así fue, me fui bastante estudiosa igual, así que empecé y yo con seguridad empecé de reemplazo, pero un día antes del estreno me dice, bueno, vas a estar como reemplazo de todo el elenco, pero durante las funciones no es que no vas a hacer nada. Ah, bueno, buenísimo. Me dice, vas a mover la escenografía. Entonces, claro, me dan un pantalón pampero negro, una remera talle XXL negra. Dicen, bueno. Entonces, yo y otro chico y yo, teníamos que mover la escenografía cuando se apagaba la luz. Yo era la que entraba en el oscuro y movíamos los carros, todo. Entonces, claro, mi familia iba a ver la obra y sacaban foto en el apagón. Sacaban foto
ahí cuando se apagaba y la gente no entendía. Y veías un rodete rubio que entraba en el escenario y movía las cosas. Y así empecé, digo, después a la siguiente obra, que fue en Aquí Podemos Hacerlo, también de Cibrián. Ya fui elenco estable. En la otra hice otra temporada más con Las Mil y Una Noches. La verdad que comedias musicales hermosas. Y después volví a repetir El Fantasma de Canterville, que ya fui personaje. Entonces fue como un pasito a pasito ir creciendo y aprendiendo un montón, no solo profesionalmente, sino también en la vida, porque yo trabajaba con personas de 30, 40, 50, 60 años. Y nos íbamos de gira por ahí durante 2 semanas y yo aprendí a vivir sola, aprendí a manejarme en el interior, viste, que vos llegás a un hotel y vas, te buscas para comer, estás, que la valija, que esto, que el otro. Entonces logré una independencia y un crecimiento y una madurez tal vez que otra cosa no me lo hubiese dado tan rápido o de esa manera. Eso te iba a decir yo, o sea, te aceleró. Exacto, claro. Y además también la experiencia de aprender haciendo, ¿no? No es que yo aprendí solamente tomando clases, aprendí con experiencia de pasar por escenarios gigantes, chiquitos, puestas de luces, micrófono. Entonces, para mí valió oro y si verán que es muy estricto, viste, también te inculca mucho esto del horario, de la preparación, del profesionalismo, un montón de cosas que yo hoy por hoy sigo manteniendo gracias a que empecé profesionalmente con él, ¿no? Después ya más o menos 18, 19 años dije, bueno, quiero estudiar acá en Capital, quiero quedarme más tiempo en casa para prepararme bien y no andar viajando tanto. Así que no estuve más y empecé en el IUNA, que es como la Facultad de Arte de acá, del Estado, y apliqué para la beca en la Escuela de Julio Boca también. Todo relacionado con comedia musical, composición coreográfica, todo ese estilo de cosas. Entonces empecé, bueno, apliqué y me gané una beca para irme a Estados Unidos a estudiar. Me ganó la beca y yo viajaba, no me acuerdo si era a marzo o abril. Y yo para marzo, principio de marzo, voy al casting de un casting que me habían llamado, que no sabía ni para qué era. Me hicieron hacer una escena y era en realidad para una peli de Adrián Suar de Igualita a mí. La peli arrancaba con una chica que bailaba e interactuaba con el personaje de Adrián de joven. Que terminé quedando y yo no sabía ni para qué era y cuando me dijeron me quería morir, me encantó. Tuve una pequeña experiencia en cine que ojalá que se repita porque fue buenísimo. Y estaba en paralelo al casting del Bailando por un Sueño, un casting abierto para bailarinas en el programa. Yo el programa lo miraba, obviamente, porque me gustaba el baile, pero venía de la comedia musical y era... Yo esas chicas que bailan desnudas, por favor, te lo pido. Ni ahí. Yo venía del palo de preparo el personaje y estoy y lo busco. Y yo sentía que era muy superficial tal vez eso, ¿viste? Lo prejuzgué de antemano, tontamente. Y mis amigas de las clases me decían, dale, luego acompañanos. Bueno, fui. Pero yo me sentía, ¿viste? Ay, en la fila yo miraba, todas iban algunas con lencería a rendir el casting. ¿Viste? Me daba muy raro todo. Y eran, creo que 3.000 chicas, algo así. Terminé quedando yo, nada más. Y dije, wow, pará, por algo sucedió. Y entré a trabajar en Ideas. Tuve que rechazar la beca para Estados Unidos, tuve que dejar las dos facultades que había empezado porque empecé con un cambio de horarios que me era imposible tener una continuidad y entré a trabajar en Ideas del Sur, empecé el bailando, que empecé con Matías Salé bailando y fue como, me metí todos los prejuicios en el bolsillo, dije, ¿por qué prejuzgué para mal si estaba buenísimo y me encantó? Y es un espacio donde aprendí y sigo aprendiendo y creciendo, pero también es re lindo para trabajar. Digo, están todos de buen humor, con mucha predisposición y es el show más grande de la Argentina, ¿viste? Entonces, así se dio. Acompañé a mis amigas, terminé quedando, empecé y ahí empecé en Ideas, que ya van a ser 5 años que estoy con ellos. Y a eso me abrió puertas a otros trabajos también. Y yo, ¿hasta dónde lo de Ideas, en este caso el Bailando, como fueron otros programas dentro de Ideas, sirven de trampolín? Claro, es que es una vidriera muy grande y si vos la usás para bien, digamos, para mostrar realmente lo que haces y también para mostrar tu personalidad. Yo a mí no me...
yo me ponía del lado espectadora, ¿no? Y no me gusta cuando crean un personaje que te das cuenta que es ficticio, digo, que no son así en la vida real, que no piensan eso, que no actuarían así. ¿Por qué lo exageras? Si no, no, cuando es poco creíble, a mí no me gusta. Entonces me parece que lo más lindo y lo que más llega es cuando sos vos mismo, digo, contestás lo que te parece o lo que fuere, y es un ir conociendo a las personas y se dan situaciones donde a veces son incómodas, a veces divertidas, pero es como la vida, ¿no? En sí. Y también para mostrarme artísticamente y sin dejar de prepararme durante todos los bailando, como para cada año poder hacer algo mejor y algo distinto, ¿no? Y bueno, eso me abrió puertas a hacer temporadas de teatro durante el verano y continué durante el año. Y también para muchas campañas de moda, ¿no? Desfiles, campañas de moda, que yo antes decía, ay, no, ni ahí doy modelo. Y después, nada, lo empecé a hacer, la verdad que me gustó, aprendí mucho también de ese rubro, de posar y esas cosas. Y hoy por hoy represento marcas importantes como Kauri, Prestige, Natuel, que para mí es un honor porque yo las consumo de chica hace un montón y hoy estar yo, no sé, en la foto del local, en el banner. Y esto gracias también a la exposición que me dio el bailando, a una buena imagen que uno mantuvo también. Y bueno, el verano pasado también estuve en Casa Fantasma, por ejemplo, que seguimos ahora acá en Calle Corrientes y seguramente vayamos para Uruguay. Así que es un paso a paso que no me quiero apurar, que me gusta disfrutarlo y hacerlo bien, hacer las cosas que yo siento que me suman y con las que yo me siento cómoda haciéndolo. Y bueno, en Casa Fantasma tengo el placer de compartir todas mis escenas con Emilio Dizzi, que es un maestro, y bueno, así como con todo el elenco, pero particularmente con él, es alguien que yo admiraba y admiré de siempre, ¿no? Y bueno, después también el año pasado entré en Canal 9, en Combate, que es un programa adolescente, que Ideas me dio el permiso para hacerlo en paralelo, así que este año vuelvo también a Combate, y estoy bailando ahora con Fedeval en el Bailando. Así que nada, no, con mucho trabajo, gracias a Dios, muchos proyectos y bueno, esto que te digo, ¿no? Como paso a paso y contenta y disfrutando cada cosa que voy haciendo. Dentro del Bailando, uno piensa, cuando te veía, que podrías llegar a sentir, tal vez la pregunta no es muy profunda, digo, pero digo, al menos para mí es válida, bailar con alguien que era tan exigente siendo jurado. ¿Y qué es mi vecino? Vive conmigo. Eso es un plus que nunca antes había pasado en la historia de los Bailando, que era que me tocaba timbre y yo le tocaba timbre para ir a ensayar. Pero bueno. ¿Cómo fue eso de bailar con Aníbal, digo, cuando de antemano sabíamos lo que era como jurado, pero también, ojo, digo, sabiendo lo que él es como coreógrafo, como, digo... Y mirá, a mí me pasó que él era jurado mío en otros Bailando, ¿no? Claro, yo lo viste, todos le teníamos como un miedecito, como un respeto. Y claro, la primera vez que me lo cruzo, te digo, vivimos juntos, me lo cruzo en el palier, lo venía al supermercado, y me aparece Aníbal Pachano en el ascensor y fue como... Viste que ya la situación del ascensor es incómoda porque no sabes muy bien qué decir, de qué hablar, de qué charlar. Y era, hola, ¿qué tal, Aníbal? Yo lo trataba como este Dios, además no lo quería tratar mal para que después no me ponga mala nota. Imagínate, en el consorcio yo aprobaba todo lo que él votaba por las dudas. Y bueno, él lo llaman para el Bailando en noviembre del año anterior y ahí mismo se comunica conmigo y me dice, mira, Lau, yo dije que lo hago, pero si bailo con vos. Para mí fue un honor, porque digo, que una persona tan reconocida, ¿no? Y tan honrada artísticamente y que hace cosas tan lindas, me elija para acompañarlo, está buenísimo. Y ella de movida me planteó, me dice, mira, yo quiero que cada cuadro sea como un mini musical, prepararlo, no solamente, me gusta ir más allá, contar una historia, buscarle personajes, que tenga algo más de... más mío, me dice, más de lo que yo hago. Y él obviamente tenía muy claro lo que quería, cómo le gustaba, y yo pensé que íbamos a caer en el ensayo y si iba a hacer todo lo que Aníbal quería y que estaba bien. Y no, ¿sabes qué? No, él recontra abierto a que todos propongamos, digo, desde el coreógrafo
el mismo yo, éramos como un trío que construíamos juntos y eso me encantó porque por ahí uno tiraba una idea y el otro sumaba algo y el otro, y así se armaba algo re lindo, obviamente con el criterio y siempre manteniendo la onda de Aníbal, pero eran los tres los que aportábamos. Entonces, los tres teníamos espacio a crear y me aprendí un montón de cosas porque él se fijaba en una puesta en general, digo, desde las luces hasta el vestuario, hasta a veces trabajamos los personajes y hacíamos ejercicios teatrales para las coreos. Entonces, a mí me abrió como mucho la cabeza, ¿no? De wow, de ir más allá, de que por qué ponernos el límite obvio, ¿no? De que tenemos que hacer de personas, ¿por qué no hacer de duendes? Porque esas cosas que tal vez uno se le pasan de largo y él me hizo verlas y abrir la cabeza e ir más allá. Y estuvo buenísimo. Estuvo, nada, fue un año que valoro y recuerdo con mucha alegría y mucho aprendizaje y le tengo un gran cariño. Además, pará, no sabes lo que cocina. Volvíamos de bailar y me decían, ¿comiste? No, le digo. Bueno, vení, hice fideos para dos. Claro, y te hacían los fideos con una salsa, una carne a la portuguesa, que nada, no sabes lo que comí ese año con un genio. Laura, te decía yo al comienzo que yo no hago chimentos. Ahora, y lo sostengo, ¿en qué medida? Por lo que yo te decía, de quien te mira en la pantalla, ¿no? Porque muchos pueden decir, no, están el bailando por claro. Su relación. ¿En qué medida te pudo favorecer o te pudo perjudicar inclusive el hecho en sí? O sea, ya digo, no me interesan ni los detalles ni nada, sino en tu diario vivir, en tus proyectos, porque a veces ese tipo de temas soy al menos yo de la persona que piensa que juegan al límite y creo que a veces se olvidan del ser humano. Entonces, a mí un día me decía Luis Ventura, yo publico un 30% de lo que sé y uno de los motivos es que a veces falta chequear y vos no sabés cuándo podés llegar inclusive hasta destruir una familia. Por eso la pregunta. Y mira, en realidad, tampoco hubo mucha gente que diga, ah, está ahí porque es novia de Jope o fue novia de Jope. Yo empecé a trabajar 2010 y yo con Fede salgo 2013, o sea, 3 años después, el año que el programa no estuvo al aire, el año que Marcelo se lo tomó sabático, yo salí ese año con él. Entonces yo estuve con él, o sea, no estando el programa al aire, con lo cual fue una relación re tranquila. No vivimos por ahí la exposición del bailando y conflictos, o no, que eso podía llegar a generar. Y yo decido terminar 2 meses antes que empiece el bailando siguiente. Con lo cual, el que me dice que estuve por conveniencia, no tiene sentido, porque si no, no hubiese dejado de estar. Hubiese continuado con la relación porque supuestamente me convenía, ¿se entiende? Entonces ya, desde ese lado es como, bueno, sí que lo digan, pero uno lo deja pasar porque no... Hubo mucho amor en la relación, pero sí te entiendo en el sentido de me pasaba por decir otros castings o otras cosas afuera o lo que fuere, o sea, no, porque a ver si Jope se enoja. Me ha pasado ese tipo de situaciones, que era, no, chicos, pero no tiene nada que ver, yo nada, no tiene nada que ver con quién salgo. Igual yo te apunto, Laura, el tratamiento, digamos, te dije, no me meto en lo íntimo, o sea, más allá. Pero genial, si a mí me perjudicó laboralmente, o sea, sentí... Por ejemplo, yo pongo tu nombre en Google, y es bailando y Jope. Claro, y porque fue con... Y porque después, obviamente, al terminar la relación, empezó el año del bailando con Aníbal. Yo en ese momento no terminé bien con Fede, no terminamos en muy buenos términos. Y el hecho que él haya aceptado que yo vuelva a trabajar y entre a bailar con Aníbal por pedido de él, por pedido de Aníbal, fue un gesto, fue un gran gesto de él y fue el pie a reconciliarnos y volver a tener una linda y una buena relación, ¿no? Como que el trabajo siempre bien separado de lo personal. Ahora, a mí como Lau siento que ahora que no estoy con él, me siento por ahí más relajada en el sentido de todo lo que hago siempre fue por mí,
porque yo lo busqué, porque lo trabajé y porque trabajé bien y por eso me siguen llamando y por eso consigo otros nuevos trabajos. Pero hoy por hoy nadie va a decir, ay, está ahí por él. Entonces, sí es verdad que en un punto ahora el estar soltera y seguir trabajando de la misma manera es un relajo, es una forma de decir, mirá, no tiene nada que ver, viste, que sigo trabajando igual o más que antes. No, entonces, sí en mi cabeza está eso de hoy, ahora ya no voy a tener ese peso o esa cosa, viste, atrás de que la gente dice que lo hago porque estoy con... Pero a su vez también digo, bueno, si me llegas a enamorar de alguien nuevamente que esté trabajando conmigo, me voy a privar por lo que van a decir, no. Yo, hay algo que todo eso se mata con la seguridad personal. Si vos sabés que... Claro, con la seguridad personal. Si vos sabés que valés y que valés por vos sola y que podés seguir trabajando y teniendo cosas por vos sola y es así, listo. Con quien esté, con lo que hagas de tu vida personal... Es secundario y él jamás, aparte él jamás fue de esas personas de decir, ay, pónganla a ella porque es mi pareja. Al contrario, le da vergüenza decir, proponerme para algo porque, justamente por esto, ¿no? Y de hecho, él viene haciendo teatro hace 3 años produciendo teatro y yo nunca estuve en una obra de él y estoy cuando me separo abiertamente de él. Digo, cuando nos separamos... para siempre, que estuvo todo el año, ¿no? del run, de que Marcelo nos jodía, que íbamos, que veníamos, que nos veíamos, que no nos veíamos, y demás. Ahí tiene una reunión conmigo, me proponen hacer temporada y yo le digo, ¿vos estás seguro que querés que trabajemos juntos? Sí, me dice. Bueno, perfecto. Entonces, a mí me gustó, tal vez que se me multiplique el trabajo aún estando sola, porque... demuestra esto, ¿no? Lo que hablamos. Por más que sé que no le tengo que demostrar nada a nadie, en mi cabeza está ese relajo de, bueno... al principio, cuando uno está empezando, y a mí que estoy empezando y todo, es como... Hay muchas formas, tal vez, de aspirar a llegar a distintos trabajos. Una es porque estás con, otra es haciendo un lío mediático, otra es haciendo paso a paso. A mí, yo elijo el ir paso a paso. Que en paralelo yo salí con alguien que tiene poder dentro del lugar donde trabajo, para mí no tenía nada que ver con lo que yo hacía artísticamente. Es más, yo iba a casting y hacía trabajos, hacía cosas que él no se enteraba, por ejemplo, lo de combate. Ah, le digo, me llamaron porque quedé, fui al casting. Ah, ¿no me contaste? No. Es como que yo había muchas cosas laborales en nuestra relación que ni se las contaba y no quería tocar mucho ese tema, ¿viste? Pero bueno, qué sé yo, como que siempre van a hablar. Y si yo llegase a estar con él o con alguien nuevamente, van a volver a hablar. Es como una frase que hay histórica. Solamente hay algo peor que hablen de uno. Y es que no lo hagan. Así que, en cuanto a tu lo que podés estar proyectando de tu futuro, me hablabas de teatro, me hablas de televisión. ¿Hasta dónde ves? Sentís que te vas perfilando más, digo, ¿no? Yo cuando hablo con un colega le digo, colegas que han hecho radio o hacen radio y televisión o algo, ¿cuál preferís? Te dicen, por ejemplo, de repente prefieren la radio por la forma de llegada. Otros prefieren la televisión por lo que es la exposición. En este ámbito en el que estás tú ahora, he escuchado un montón de voces que hablan del teatro. El teatro, yo acá, el público allí, mirándome. Ese contacto, esa interacción, en fin, digo, ¿hasta dónde sentís por ahora? Capaz que dentro de un mes cambia todo, digo, pero ¿para dónde sentís que vas perfilando un poco tu carrera? Muchas veces me lo pregunté yo misma, me lo preguntaron, pero muchas veces más me lo pregunté yo misma. Y sabes que no me pongo tal vez un límite o un objetivo puntual, porque la verdad es que el bailando, jamás me lo puse y apareció y fue una cosa buenísima que me sucedió. Yo sí encontré que me gusta mucho la televisión, me siento cómoda, me aprendí, obviamente con el correr de los años, a expresarme, a manejarme, a hablar, a comunicar, ¿no? A ser clara tal vez en lo que digo. Es como, bueno, uno va también soltándose y mirando mucho, mirando se aprende muchísimo, creo.
me gusta mucho la televisión y siento que obviamente el cuerpo para bailar me va a llegar hasta una cierta edad. Yo soy muy, muy pifireta y sigo tomando clases de teatro y más. Me gustaría perfilar para el lado de la actuación, me encantaría. Y también, bueno, me anoté en la facultad de locución para empezar locución este año. Y creo que, no sé, a futuro, no te digo ni ahí de noticieros, esas cosas, porque se requiere ser periodista, pero conducción de, no sé, programas infantiles o adolescentes o juveniles, o por ahí, viste, más, no sé, más cancheros o más. Más digo, bueno, tal vez también doy a futuro, ¿no? Para eso. Me pasó, esto se me despertó cuando empecé en combate. Yo tengo una sección donde los chicos bailan y la presento y estoy, interactúo en el programa y demás. Y la verdad que me sentí como bastante cómodo, bastante desenvuelta. A los productores también les gustó y empecé, ¿no?, a indagar por ahí, a buscar, a corregirme, a hacer. Dije, che, para, me gusta también el temita de hablar y llevar adelante algo y entretener. Y nos divertimos mucho haciendo combate. Entonces dije, bueno, quiero tener herramientas para eso, por eso me anoté en locución como algo mío, ¿no? Para sentirme más segura haciéndolo, pero siento que para el lado de la conducción y de la actuación son dos ramas que me gustaría seguir e incursionar ahí. Distintas ramas, la tele me encanta, pero el cine y el teatro son hermosos también. Todo lo que tenga que ver con el arte. El cine lo comentaste al principio en ese pequeña aparición, ese canapé que... pero que por ahí sirvió como para decir, quiero probar un poquito más, a ver qué pasa. Sí, tal cual, qué lindo. Sí, yo me imagino poner en una tira metida 12 horas en un estudio, a mí no me resulta un peso, me gusta. Así que hay otros que dicen, no, ni loco estar en un estudio 12 horas, prefiero ir al teatro a la noche. No, a mí me gusta. Me gusta también el teatro, pero me gusta mucho la tele. Y bueno, siento que ojalá poder seguir trabajando y que nos encontremos años más adelante charlando de nuevas cosas y nuevos proyectos. Pero sí, me lo planteé. Año, ojalá capaz que dentro de poco. Dentro de poco también, pero digo, para el cuerpo, el lomo me va a dar hasta un tiempo para bailar, flaca. Empecé a pensar un plan B, un plan C. Y bueno, es obviamente abrirme a esto, ¿no? A estudiar teatro, conducción, locución. Me parece que puedo andar por ahí. Laura, yo la verdad que te agradezco un montón de vuelta, digo. Yo te confieso que cuando venía hacia acá, le comentaba a él, veníamos de una nota con Pete, la numeróloga, veníamos corriendo, en la última pasada por el hotel directamente no llegamos a la habitación para salir para acá, simplemente dejamos unas cosas y seguimos. No, pero te voy a ser sincero. Yo le decía a Carlos, vos sabés que digo, hay veces que uno prepara, porque digo, yo recuerdo cuando tuve la oportunidad de entrevistar a Moria, yo miré 10 entrevistas y uno, por la edad, yo tengo 53 años, la he consumido en muchos ámbitos. Digo, vos sabés que es una entrevista difícil, le digo, para mí. Depende, como no te conocía, ¿cómo es ella? O sea, porque yo he entrevistado a personas, no acá puntualmente, ¿no? Pero en otros ámbitos, esas personas que te dicen, sí, no sé, puede ser. Entonces, no, genial. No, pero a lo que voy es que hay veces que precisás poco menos que un libreto para hacer una entrevista. Y cuando sé poco en este caso, yo sabía muy poco de ti. Pero como yo apunto, como te dije, a ver, ¿quién es Laura Fernández? Yo le decía a él, vos sabés que me he exprimido el cerebro, o lo poco que me está quedando, en estos 4 días en Buenos Aires y... No, pero dije, bueno, vamos a ver. Digo, por ahí me empieza a dar pie y realmente... Y Carlos capaz que se ríe, pero... lo he dicho en varios programas. Él se ríe por otra cosa, ¿no? Yo ayer le decía a Carolina Papaleo en la casa de ella,
tuvimos cerca de 40 minutos, aquello fue formidable también. Y yo cuando me voy siempre digo, ¿no? Estuvo buena. Pero o sea, no me refiero a... sino a que yo considero que la entrevista es casi que un trabajo de equipo, ¿me entendés? Depende muchísimo, obviamente, de lo que pueda poner yo. Pero el entrevistado también pone lo suyo y si no, sale todo mal. Yo le contaba a él que cuando Moria Kazán había pactado con Maxi una hora, después media hora. Llega el Broadway y los productores de la obra me dicen, mirá que si le sacás 5 minutos, contentate. Digo, para, yo por 5 minutos no entro, ¿qué? Le digo un saludo para Uruguay y me voy. Claro, no. Bueno, trae que darle en gracia y ojalá le agarres buena de ánimo. O sea, todo lo que yo había programado se cayó. ¿Cómo hago para sacar más tiempo? Claro. ¿Y qué pasó al final? Se abrió el camarín. Se abrió el camarín, digo, hola diosa, perdón chico por la demora, empezamos. Y dije, lo que yo tengo que hacer es no darle respiro. Donde termina la respuesta tengo que preguntar. Por si me dice, chicos, gracias. Y bueno, los 5 minutos que podía llegar a sacar se transformaron en 35. Buenísimo. Pero también porque ella puso su parte. Y acá lo que agradezco es que me facilitaste muchísimo la tarea. Y lo otro que yo decía que a Carlos se le provoca gracias, que yo digo que en Uruguay, cuando uno queda satisfecho después de comer o algo... ¿Cómo es que dice? No, que quedamos... Pipones, que queda muy claro. Pipones. Ese ríe porque yo estoy permanentemente pipón. Pero... Hizo que nos hicimos los lights y nos pedimos un cafecito nada cafecito más. Cafecito light, sí. Nada de comer, había de todo no, y no, sí. Mantuvimos pero, la forma. Yo lo uso en el programa y lo digo. Primero, me llevo lo que vine a buscar contigo. Y digo, y esa sensación de decir que me voy muy... O sea, pipón, o sea... Creo que logré mostrar a Laura Fernández, ¿me entendés? Yo lo sentí así, de verdad. Me sentí... También parte de sentirte cómoda, ¿no? Soy muy de hablar y demás, pero cuando te sentís cómoda y a gusto y relajada, y uno puede ser espontáneo y contar realmente lo bueno y lo malo, porque uno, obviamente lo lindo es contar todo, ¿no? Lo que te incomoda hasta lo que te pone contento y no solamente lo hermoso, porque si no es como que seguís mostrando todo lo estético y lo perfecto, ¿no? O sea, uno también tiene sus cosas y pasó por momentos buenos, lindos, feos, un montón de cosas. Y ya desde el momento que me dijiste que eran de Uruguay, bueno, te comentaba, yo veraneé toda mi vida en Uruguay. Entonces, tengo mis mejores recuerdos de los veranos en Uruguay con toda mi familia, cuando todavía, bueno, mis papás no se habían divorciado. Entonces ya mi predisposición se volvió aún mayor el saber que ustedes venían de allá y que esto lo va a ver gente de Uruguay, que es un país hermoso y que tengo hermosas fotos y recuerdos y cada vez que reviso un álbum hay cosas de ahí, entonces ya hay un amor distinto, ¿no? Aunque si fuese otra entrevista más. Y de verdad te agradezco porque me sentí re bien tratada, fue todo muy ameno y sé que vos estás acostumbrado a entrevistar figuras recontra consagradas e importantes, no sé, me decías de Graciela Borges, de Solita, y estar sentada hoy para mí charlando con vos se vuelve algo importante para mí también, ¿no? El hecho que vos seas un entrevistador de grandes figuras y gente tan reconocida y hoy estar persiste, hablando con más. Vos y que también quieras entrevistarme, para mí es re lindo y bueno, ojalá obviamente nos crucemos a futuro en nuevas entrevistas. No, y ya te digo, con el sentido que tiene el programa, tiene el mismo valor la entrevista con Moria Kazán que con Laura Fernández, por el sentido de la intención del programa cuál es. Entonces, por eso muchísimas gracias de vuelta. No. Carlos todavía se está riendo por lo de pipón. ¿Para qué, Carlos? Carlos también está pipón. Creo Carlos que sí. ¿Tiene pinta de pipón? Está muy contento. ¿Sí? Sí. Te digo que... Yo, para despedirme esta vez, no voy a cambiar mi frase clásica, digo, pero si están ahí, obviamente es porque les interesó el programa, como digo siempre, pero. Creo que quedó clarito en cuanto a la intención de identidad.
Y en este caso en particular quedó clarito, ¿no? O sea, Laura Fernández, usted póngala en el Google, ¿está? O Laurita. O Laurita. Sí. Te digo, va a tener 70 años y me van a seguir diciendo Laurita. Así que... y van a ver, la mayoría de los ítems, van a ver Bailando por un Sueño, videos, cuando fueron eliminados, y van a ver muchas veces el nombre de Jope. Y bueno, acá vieron que hay un ser humano y cada vez cometemos el error de hablar de más cuando juzgamos a alguien a través de un vidrio, como es la pantalla del televisor, sin conocerlo, sin opinar. Laura de repente me pudo haber mentido en un montón de cosas o no. Yo personalmente, como dije, si me voy satisfecho es porque considero que la entrevista fue tan natural como trato de que sean. Es una de mis funciones, que el entrevistado se sienta cómodo, sea quien sea. Con los políticos a veces sí peleo un poquito más, ¿no? Pero bueno, esta es Laura Fernández, que les quede clarito, ¿tá? Así que nos vemos en 7 días.